Para aquellas personas que necesiten hoy el sacramento de la reconciliación. Ya, Padre. Primero uso esto. Buenas tardes a todos, hermanos. Buenas tardes, Padre. Pueden sentarse. Bueno, como dijo Jaime, estoy en la parroquia de San Miguel Arcángel, allá en Buenos Aires, soy párroco. Y también soy docente, doy clases en la universidad de la Facultad de los Frailes Dominicos. Soy psicólogo, también profesor de Ciencias Sagradas y de Filosofía. Y en la renovación carismática estoy desde los 15 años. Así que bastante, bastante. Y estoy celebrando, como ahora piden que se le llame misa por la salud de los enfermos, o sea, misas carismáticas, nosotros llamábamos mucho tiempo misas carismáticas de sanación. Ya hace 27 años que estoy celebrando las misas, desde que me ordené. Yo me ordené en 1995. Soy franciscano, de la Orden de San Francisco, y estudié con los jesuitas allá en Buenos Aires, en la Facultad de los Jesuitas, la Filosofía, Humanidades, Filosofía y Teología, ¿no?, con ellos. Es importante que sepamos a qué lo vamos a tener cuando hablamos de la sanación. ¿Quién viene por primera vez a una charla, a escuchar, a ver, a vivir, a experienciar también sobre la sanación? ¿Puede levantar la mano? Muy bien. Los demás ya han participado, ¿no? De retiros, de encuentros, de jornadas, etc. Y de misas también, de sanación. Bueno, para la gente nueva, los que vienen por primera vez y no conocen esto, sabemos que la renovación carismática católica, que surge en 1967 en Estados Unidos, surge con la fuerza y el poder del Espíritu Santo en un retiro de jóvenes católicos, estudiantes, que piden también que vayan a ser instruidos por algunos pastores que recen por ellos. Entonces los pastores evangélicos pentecostales son invitados, los pastores, a ese retiro que los da un sacerdote a estos estudiantes católicos de la universidad de allí. En la casa de retiro se llama La Paloma, ahora no me puedo acordar bien la ciudad. Ahí reciben una presencia fuerte del Espíritu Santo. Delante del sagrario rezan. Y ellos ven y perciben la presencia del Espíritu Santo fuertemente en la imposición de manos. La imposición de manos no es pentecostal, evangélico, protestante. La imposición de manos ya aparece en el Antiguo Testamento, en la Biblia. Y aparece sobre todo en el Nuevo Testamento. Muchas curaciones que hace Jesús impone las manos. Acuérdense el ciego Bartimeo, que le impone las manos. Acuérdense el leproso, que le impone las manos. Entonces, la imposición de manos es algo que aparece también en la Iglesia Católica en todos los sacramentos. En la Eucaristía no aparece a la persona, la imposición se hace al pan y el vino en la epíclesis, en el momento que se pide el Espíritu Santo que venga sobre el pan y el vino. Entonces, esa imposición de manos en todos los sacramentos está y significa también transmitir la presencia de Dios. La imposición de manos significa transmitir la fuerza de Dios, el poder de Dios. Transmitir también la protección, el cuidado.
pero sobre todo el amor de Dios. Nosotros tenemos que aceptar que el amor de Dios es parte de nuestra vida y que antes que nosotros amemos a Dios, Dios nos ama ya a cada uno de nosotros. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses que antes de que yo llegara a la carrera, al final de la carrera, ya soy alcanzado por Cristo. Antes de alcanzar a Cristo, yo ya soy alcanzado por Cristo, ¿eh? Entonces, esto significa que la presencia de Dios, el amor de Dios, se hace presente en nosotros antes que Cristo, antes que nosotros lleguemos a Cristo. Antes que lleguemos a Cristo, Cristo ya está mirándonos, alcanzándonos con su amor. ¿Por qué hablo del amor de Dios? Y fíjense que la renovación tiene los seminarios de vida en el Espíritu, y los seminarios de vida en el Espíritu, ¿con qué charla se comienza? Con el amor de Dios. No se comienza con la charla del pecado. ¿Cómo me puedo arrepentir de mis pecados si primero no tengo una experiencia de que Dios me ama? ¿Cómo puede ser que yo me acerque a Jesús si solamente miro las exigencias de Jesús? Antes de mirar las exigencias de Jesús, yo me tengo que encontrar con Jesús. Antes de mirar las exigencias de Jesús o la ley o lo que Jesús me pide, yo tengo que encontrarme con Cristo. Bueno, tenemos un poco de distracción porque veo que todos están observando este paseo, ¿eh? Bueno, vamos a esperar que se acomoden, así no se distraen. Porque es importante que estén atentos a esto. Una de las condiciones del auditorio para que haya una buena... Yo hice 2 años de oratoria con los jesuitas, es que uno pueda escuchar también al conferencista, al que da la charla, al que da la prédica, en este caso es una prédica. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Que nosotros tenemos que sentirnos amados por Dios. Tenemos que sentirnos amados por Jesús. Entonces, para sentirnos amados por Jesús, yo tengo que experimentar ese amor. Para acercarme a Jesús y cumplir con lo que me pide Jesús, yo primero me tengo que encontrar con Jesús. Para saber lo que Dios quiere, yo tengo que acercarme a Dios. ¿Cómo voy a saber lo que Dios quiere o lo que Dios me pide si primero no me encuentro con Dios? Entonces, es básico que primero tengo que encontrarme con Él. Y tengo que descubrir su amor, el amor infinito que me tiene a mí. Dios me ama de manera exclusiva, particular. Nos ama a todos. Pero como ama... ¿Cómo te llamas vos? ¿Tu nombre? Como ama a Ángela, no me ama a mí. Hay un amor particular para Ángela y hay un amor particular para mí. Pero nos ama a todos. Nada más que ese amor pasa con los padres, con sus hijos. Les quiere a todos, la madre y el padre quieren a todos sus hijos. Si tienen 4, pero siempre hay un predilecto, ¿eh? Hay un cariño especial. Ay, justo, solamente el único varón, después siguen 3 chancletas. 3 mujeres, ¿eh? Dicen así allá, en Argentina. O sea, me pasó a mí. Mi mamá y mi papá dijeron, bueno, se pusieron de acuerdo los dos, ¿no? Le dijo mi mamá, mira, los varones le pones vos los nombres, le dice mi madre a mi padre. Y mi padre le dice, bueno, vos le pones a las mujeres. Entonces yo soy el primero. Y me puso el nombre que tengo, Hugo Alberto, me lo puso mi padre. Después de mí viene mi hermana, Sonia, después viene Laura, después viene Gloria, después viene Natalia, después viene María del Rosario, y mi papá nunca pudo poner el nombre a un varón. El único varón, pero después,
cosa de Dios, cuando mi mamá ya era grande, yo le pedí, cuando entro para estudiar, para sacerdote, yo entré a los 17 años al convento de los franciscanos, y mi familia quedó desolada, sobre todo mi papá, porque yo era el único varón. Entonces yo le pedí a la Virgen del Milagro, se llama así una advocación de Salta, norte argentino, le dije a la Virgen del Milagro, ah, que mi mamá quede embarazada y que sea un varón. Mi mamá empezó a tener malestar en el estómago, se fue al médico y el médico me dijo, mirá, señora, usted con casi 40 años está embarazada. Y se largó a llorar mi madre, porque no esperaba un embarazo. Y el 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, nace mi hermano, José. O sea, y quedó mi hermano, ¿no? Mi hermano no se consagró, ¿eh? Bueno, la cuestión es que el amor de Dios es particular para cada uno. Y Dios cumple lo que uno le pide, si es su voluntad. Yo le pedí eso y Dios sobró y consoló a mis padres con la llegada del varón. No quiere decir que mis padres no amaran a las mujeres. Por supuesto que mi papá quería un montón a mis hermanas, a todas. Pero yo veía la predilección de mi mamá por mí, porque era el único varón. Entonces ese amor particular uno siente de los padres. Con cuánta más razón que dice el Antiguo Testamento que el amor de Dios es más grande que el amor de un hijo, de una madre para con su hijo. Mucho más. El amor de Dios. Dios me ama de manera intensa, profunda. Pero, y acá es donde yo quiero detenerme, las heridas interiores, las heridas psicológicas, las heridas espirituales, la mayoría tienen que ver con la falta de amor. La mayoría tiene que ver con los roces que tenemos en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, con mamá, con papá, con los hermanos, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con los hijos, con los hermanos de sangre, con los hermanos de comunidad, con mis amigos, mis compañeros de colegio, mi maestra, mi maestro, mi profesor, mi profesora. Muchas heridas yo voy recibiendo a lo largo de la historia, de mi recorrido. Puede ser que yo las supere y las vaya superando. Y esto se llama en psicología superar los traumas, los complejos, las inhibiciones, los conflictos. En psicología se llama resiliencia. Puedo ser resiliente, superarlo sin necesidad de hacer terapia. Hay mucha gente que supera sus traumas y sus complejos sin necesidad de hacer terapia. Sacan una fuerza que yo creo que es la fuerza de Dios la que te ayuda a superar. Nosotros con las oraciones de sanación adelantamos años de terapia. Lo digo como psicólogo y trabajo yo como psicólogo. No solo enseño psicología, sino también atiendo terapéuticamente. Pero la terapia que yo ofrezco es una terapia psicoespiritual. Porque cada vez que termina una terapia con un paciente, hago oración con ese paciente. Ya lo decía el doctor Parker, que es hace varios años sacaron un libro, Oración y Psicoterapia. Ellos presentaron a 30 pacientes, invitaron un grupo de psiquiatras de Estados Unidos a hacerle distintos tipos de terapia con distintas patologías estos 30 pacientes. Algunos de ellos tenían problemas de adicción, otros tenían problemas de conflictos, de vínculos, otros tenían depresión, otros tenían fobias, ataques de pánico, miedos, otros angustias. Y 10 de ellos les invitaron
con la libertad de la invitación, por supuesto, si querían, hacer terapia solamente de oración. Otros 10, terapia solamente psicológica. Y otros 10, terapia psicológica acompañada de oración. Esto ante distintos problemas que tenían estos seres humanos, estas 30 personas, hombres y mujeres, de distintas edades. Después de 5 años de seguimiento, hicieron una evaluación para ver cómo estaba el tema, porque le hicieron 10 años de terapia. Y a los 5 años descubrieron que los que remitían enseguida sus problemas, ¿quiénes eran? ¿Los que hacían terapia psicológica solamente? No. ¿Los que hacían solamente terapia de oración? No. No. Los que tardaban mucho en superar eran los que solamente hacían terapia psicológica. Los que no remitían y les costaba demasiado remitir y casi no superaban sus problemas, los que hacían solamente terapia de oración. Y los que adelantaban y superaban sus problemáticas, esto está en un libro con datos estadísticos, con estudios, todo hecho a lo serio científico. Los que hacían terapia psicológica con oración. Por eso es importante acompañar la oración a lo largo de toda mi vida. Por eso es importante, si yo tomo una medicación, orar por la medicación que yo voy a tomar. Si yo voy a ver a un médico porque me duele la panza, tengo que orar por ese médico. Si yo me tengo que operar porque voy a tener una cirugía, tengo que orar por el cirujano, anestesista, enfermero, por el lugar donde me van a operar, por la parte quirúrgica. Si yo tengo miedos, tengo que orar esos miedos. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Este tipo de oración por los problemas interiores, psicológicos y espirituales se llama sanación interior. ¿Se entiende? Sanación interior. Y lo dice, lo va a decir San Pablo cuando enumere en 1 Corintios capítulo 12, el versículo 4, si tienen la Biblia. A ver, yo traje acá la Biblia. ¿Alguno tiene la Biblia? La que estaba acá, lo mandé para allá. Sí. Dice, en el versículo 4, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu, diversidad de ministerios, pero un mismo Señor, diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esto es importante. A cada cual se le otorga la manifestación, entonces, para la parte comunitaria, la función comunitaria. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones, en plural, carisma de curaciones. Otra traducción de la Biblia dice de sanación o sanidad, sanidades, en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretarlas, pero todas estas cosas la obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Es palabra de Dios.
Entonces, ¿qué dice acá? Acá dice carisma entre el de curación, no dice carisma de sanación, en singular. ¿Cómo lo dice? Sanaciones. O sanidades, o curaciones. Acá me emplea la palabra en la Biblia de Jerusalén, curaciones, en plural. ¿Qué significa esto? Que San Pablo está dando a entender que hay distintos tipos de sanaciones. Hay sanación interior, como yo estoy hablando ahora, interior, psicológica y espiritual. Las psicológicas son estos traumas que yo estaba hablando, complejos. Por ejemplo, una persona que pudo haber sido abusada a los 4 años por algún familiar o por algún amigo de la familia. Una nena a los 4 años no está su psiquismo con capacidad de elaborar este trauma terrible de haber sido abusada o violada. Entonces, ¿qué hace el psiquismo? Lo manda al inconsciente. Porque si lo tiene en la conciencia es muy doloroso, porque no tiene palabras para explicar lo que le sucede, porque no tiene desarrollada todavía la capacidad simbólica mental que la tiene en un adulto. Entonces la sufre terriblemente y se olvida, porque el inconsciente lo reprime y lo deja allí, en ese fondo. Pero... si no se trata y nadie la ayudó, cuando empieza la adolescencia, empieza a tener miedos o ataques de pánico, o puede tener una gran depresión y no sabe de cuál es la causa de esa gran depresión, o tener intentos de suicidio y no sabe por qué tiene estos intentos de suicidio, no quiere vivir. Quiere morirse, no quiere relacionarse con los varones y no sabe por qué, y rechaza a cualquier varón que se le acerca, y empieza a aflorar en forma de flash algunos recuerdos que quedaron encerrados en su psiquismo, en el inconsciente, a manera de recuerdos dolorosos que no lo entiende de dónde sale. Y es lo que le pasó a ella cuando tenía 4 años y se los olvidó, porque el inconsciente permitió el olvido para que ella tenga defensas y no esté mal en esos años de infancia. No lo contó porque el hombre que abusó de ella seguro que la amenazó y dijo: si lo contás voy a matar a toda tu familia, como hacen estos degenerados cuando abusan de una nena o de un nene. Entonces esto queda como una herida psicológica. Un aborto, ya sea espontáneo, no provocado o provocado, por más que la mujer que haya practicado el aborto en su adolescencia se haya confesado después o se haya tratado psicológicamente después, queda con sentimiento complejo de culpa. Se siente culpable por no haber tenido ese hijo o esa hija. Hoy la Renovación Carismática Católica invita a que esas madres den un nombre a esa criatura, y si estaba casada, el padre y la madre den un nombre a esa criatura y los bauticen de deseo, porque existe el bautismo de deseo, y le pongan un nombre, porque son personas, por más que hayan tenido un mes de vida o menos de un mes, son personas, son seres humanos. Entonces, hermanos, hay una visión de la gloria del cielo de una mujer que tiene visiones de cielo, que es de Italia. Y ella dice que los hijos, que nosotros les llamamos embriones, pero son seres humanos, son personas, porque Dios infunde el alma en esos bebés no nacidos,
el día de mañana en el cielo van a ser jóvenes. No van a ser pequeños angelitos, porque el alma de ellos está madura, es adulta para estar en la gloria. El alma ya está madura, por eso murieron. Un niño de 4 años muere con 4 años, algunas veces de cáncer. Y esto origina en los padres una rebeldía contra Dios, contra la salud, contra la gente, no quieren tener más hijos, contra algunas parejas o amigos, matrimonios que están bien y que no han tenido enfermedad con sus hijos, de golpe se aíslan el matrimonio porque su hijo de 4 años o 5 años murió de cáncer y no lo pudieron salvar. Esto produce heridas en el matrimonio, heridas muy grandes. Entonces, estas heridas muy grandes producen también problemas de no aceptación de la vida y el desarrollo. Pero ese hijo, si está gozando ya de la gloria, porque seguro que sí, porque es niño, no va a ser con un alma pequeñita, sino con un alma adulta, joven. ¿Por qué la Virgen María en todas sus apariciones nunca se presenta como una mujer de edad avanzada? Porque la gloria de Dios rejuvenece el alma. La gloria de Dios hace crecer a los niños y hace rejuvenecer a la persona grande. Porque la gloria de Dios, el alma, tiene un crecimiento diferente al cuerpo. Ya el alma de un chico de 3 años que muere, ya está crecida para Dios. Por eso Dios permite. Dios no quiere la muerte de nadie, ni la enfermedad tampoco. Enfermedad y muerte es consecuencia del pecado original, que esto nos quede claro. Si la primera pareja no hubiese pecado, no existiría ni la enfermedad, ni la muerte, ni el pecado. Pero son 3 cosas que tenemos que acarrear hasta el fin de los tiempos. Todos los que estamos acá, en algún momento vamos a morir. Esta tierra no es eterna. Nuestra alma tiene que estar preparada. Entonces la sanación viene a curar las heridas que tenemos de estas distintas circunstancias, de estas adversidades de la vida. Esta sanación es interior, psicológica. Y hay una sanación espiritual. ¿Cuál es la sanación espiritual? Si esta es psicológica, pero también es esta espiritual, porque se pide al Espíritu Santo que cure y sane. ¿Cuál es la sanación espiritual? La del alma. Las consecuencias que produce el pecado en el ser humano. Por ejemplo, si una persona tiene mucha ira, mucho odio, o rencor, o resentimiento, porque le hicieron daño, porque hablaron mal, la calumniaron, la trataron mal, o le traicionó un amigo, o le engañó su esposa, o le engañó su esposo, y le cuesta perdonar, y no lo puede tratar bien, lo trata mal o la trata mal. El perdón es importante para la sanación. El perdón es importante. Entonces acá hay una herida espiritual más que psicológica. Porque el rencor y el resentimiento es un pecado capital que está relacionado con la ira, con el enojo, con la bronca. Entonces eso enferma el alma, el espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para sanarme? Perdonar. Pero el perdón no reciben el sentimiento, la emoción, el afecto. Como creen, no, yo no puedo, no siento, no soy falso, no le voy a perdonar, no le voy a hablar porque no soy hipócrita. Se escucha, ¿no? No me pida padre porque yo no soy falso y no voy a mostrar una cara de buenito cuando es una hija de pe. Entonces, no, hermana, yo no te estoy, o hermano, yo no te estoy pidiendo que seas hipócrita, falso.
Yo te estoy pidiendo que perdones. Y el perdón reside en la voluntad, en el querer perdonar. Algunas veces yo le digo a la gente cuando vienen y me traen un rencor terrible, un resentimiento, una bronca, y que no puede, y que le hicieron un desastre, es verdad. Hay hermanos o hermanas que sufren un montón por las injusticias que le han hecho. Y es indignante el maltrato que recibieron. Entonces uno es preferible que desaparezcan de la faz de la tierra esa gente, pero no podemos, porque si no, no seríamos cristianos. Estaríamos con el ojo por ojo y diente por diente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo le digo a ella o a él cuando vienen a mí, porque me traen estos problemas de rencor, de resentimiento, que tu oración sea así, hermano, mira, Jesucristo, aunque tenga bronca este hermano, aunque no lo pueda ver, aunque no me pueda relacionar con él porque me traicionó, porque habló negativamente de mí, pero en tu nombre, Jesucristo, y solo en tu nombre, yo lo perdono. Parece que se asustó el perro. Entonces, yo en tu nombre lo perdono. En tu nombre lo perdono. ¿Se entiende? Quiero que se entienda bien, porque la oración va bien por este lado, Entonces, en tu nombre, Señor, yo perdono a esta persona, a pesar de que no lo pueda ver, a pesar de que siento bronca hacia ella. Porque el perdón no está en el sentimiento, sino en la voluntad, en el querer perdonar. ¿Cómo el amor? El amor no está en el sentimiento solamente. Ay, querida, vamos a separarnos porque ya te dejé de amar. ¿Qué? Dice la mujer, y se arma el tole-tole en el matrimonio, ¿no? Se arma el despelote. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? El amor también está en la voluntad, en el querer amar. A pesar de que algunas veces no siento, como cuando era adolescente, que estaba embobado con mi mujer o con mi marido, a pesar de que lo veo a él gordo, panzón, pelado, le falta dientes, a pesar de que mi mujer tiene una cara de bruja más que de santa, Bueno, entonces yo puedo decir lo amo, puedo decir te amo, aunque no sienta, y sí, y no soy falso, porque el amor está en el querer seguir amando a esa persona, en querer seguir amando, en querer perdonar. Mucha gente cree que el amor es adolescente y se queda ahí con el sentimiento, el sentimentalismo. Ay, si no siento, y siento, no siento, siento, no siento, 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 no siento. Y cae en un sentimentalismo barato. El amor es más profundo, hermanos, que el sentimiento. El amor implica a la persona en su integridad, en su forma de ser, en su historia, en su forma de pensar, en su forma de hablar, en su forma de decir las cosas, por más que tenga un carácter podrido. Entonces, yo tengo que saber amar, porque mi Dios me ama como soy. Mi Dios me ama como yo soy, con los defectos que tengo, con los que tengo. Por eso necesito sanar estas heridas psicológicas y espirituales. Pero hay también otra sanación, y que les voy a leer Juan capítulo 15, Juan capítulo 5, la sanación del paralítico de la piscina de Bethesda. Evangelio de Juan, para que busquen, capítulo 5. Y cuando termine de leer, vamos a cantar algo. Capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 18. Dice así:
Después hubo una fiesta, después hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina probática que le llaman también de Betesda, que en hebreo se llama Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había mucha superstición en esto. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Fíjense que dice 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice: ¿quieres recobrar la salud? ¿Quieres recobrar la salud? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice: levántate, toma tu camilla y anda. Levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día, por eso los judíos decían al que había sido curado: es sábado y no te está permitido llevar la camilla. O sea, no podía haber ningún trabajo, ni siquiera llevar la camilla, que era signo de salud. Él respondió: el que me ha devuelto la salud me ha dicho, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron: ¿quién es el hombre que te ha dicho, tómala y anda? Pero el curado no sabía quién era, pues Jesús había desaparecido, porque había mucha gente en aquel lugar. Más tarde, Jesús lo encuentra en el templo y le dice: mira, has recobrado la salud. No peques más. Mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. Que les quede grabado esto, ¿eh? Mira, has recobrado la salud. No peques más para que no te suceda algo peor. El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que le había devuelto la salud. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Pero Jesús les replicó: mi Padre trabaja hasta ahora y yo también trabajo. Por eso los judíos trataban con mayor empeño de matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Es palabra del Señor. Vamos a cantar, ¿qué les parece? Un poquito, ¿eh? Y continuamos. Cierra tus ojos. Vamos a cerrar un poco los ojos. Esta sanación es sanación física, la que habla recién el Evangelio, la que hace Jesús. Y este es el otro tipo de sanación, ¿eh? La que es física.
ruega, le clama, le grita al Señor y dile: tócame, Espíritu Santo. Sáname, Jesús.
Ayúdame, Señor, a creer. Quita las distracciones que tenemos en este momento. Quita toda perturbación, Señor, en este momento. Ayúdanos a concentrarnos en vos. Porque si no, la sanación no llega. Ayúdanos a mirarte a vos, Jesús. Porque tú eres el amor. Porque tú eres la paz. Porque tú eres el perdón. Ayúdanos, Jesús, a descubrir que tu amor es infinito y que me abraza y que me besa. Sana mi dolor. Sana la falta de amor que yo sufrí en mi infancia. La falta de amor que yo sufrí en mi adolescencia. La falta de amor, Señor, de mi mamá y de mi papá, de mis hermanos, de mis abuelos. Lléname, Jesús, y sáname, Señor. Sáname, Señor, porque tú lo puedes hacer. Confiamos en ti, Señor, y te pedimos que tu sanación sea realidad. Yo era uno de los diez. Yo era uno de los diez. ¿Qué pasó con el resto de los nueve? No lo sé. Solo sé que yo me quedé a mirar el surco de sus manos, a besar la sandalia de sus pies, sin creer en su presencia.
Un montón, te la entregamos a ti, Jesús, para que tú nos transformes. Sana la soledad que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, los momentos de decepción, de frustración, de impotencia, cuando nos dejaron de lado, algunos momentos familiares o de amigos, compañeros. Hoy queremos tu compañía, Jesús. Hoy queremos tu amor, Señor, ese amor tuyo. Sana hoy la figura, la relación que he tenido con mamá. Si mamá me abandonó, si mamá nos abandonó, si mamá no nos daba cariño, como cuando éramos chicos que necesitábamos la protección, los mimos, el cuidado de mamá, y nos faltó eso. Y nos faltó la ternura, y nos faltó la protección, el mimo, el momento especial donde mamá podría brindarnos todo lo mejor. Quién sabe, ella sufría de depresión y no podía brindar lo mejor. Quizás ella también tenía que dividir sus afectos con mis hermanos. Y no podía atenderme suficientemente y yo le exigía más atención. Hoy quiero perdonar a mamá su agresión, su frialdad. O porque abandonó la familia y se fue con otro hombre y nos dejó con papá. Quiero perdonar a mamá por su comportamiento inmaduro, por su forma de ser. En tu nombre, Jesús, quiero que me sanes y quiero perdonarla. Ayúdame, porque me cuesta, Señor. Ayúdame a perdonar a mamá su frialdad, porque no me demostraba afecto, porque no me abrazaba, porque no me acariciaba, porque solamente me mandaba hacer cosas. Sana hoy, Señor. Sana hoy, Jesús, con tu amor. Te pedimos a ti, Virgen María, tú que eres nuestra madre, que nos abraces, Madre nuestra, para que suplas toda esa carencia del amor de mamá. O porque mamá también partió al cielo y se fue cuando nosotros éramos chicos. O porque fuimos dados en adopción. Y mamá nos entregó a otra mamá. Sana, Señor, estas heridas que quedan en mi corazón. Sana la bronca que todavía tengo. Sana la dureza de mi corazón porque me cuesta a mis hijos, a mi descendencia, atenderlos. Sana, Señor, porque me cuesta decir a la persona que tengo al lado, te amo, te quiero. Tú lo puedes hacer, Señor Jesús, porque tú me estás abrazando en este momento y tú también, Virgen María. Balayala balayala sibiri Hambalayala shayala khalayala balayala balayala shkibiri didreshna balayala balayala Dilishka balayala khalayala balayala shkibiri didreshni biri Shaya la khalayara balayu shibiri
Sana también, Señor, la relación con papá, el maltrato que he tenido o la rivalidad que he tenido con papá. Si papá era violento con nosotros, si papá nos castigaba físicamente a mamá y a nosotros, si papá se alcoholizaba y nos castigaba y nos despreciaba. Sana esta herida que papá solamente venía del trabajo y había que rendirle servicios a él. Y él no nos daba abrazo ni caricia, ni un apretón en la mano, sino solamente gritos o indiferencia o lo que había que hacer. Sana también, Señor, el momento que papá se fue de casa y nos dejó junto con mamá, porque se fue con otra mujer. Sana también ese abandono que hemos sufrido, esta soledad que tenemos, porque me falta firmeza, porque me falta seguridad, la seguridad que no recibí de papá. Sana hoy el miedo que tiene una raíz aquí, la falta de protección y de la fuerza paterna, del vínculo paterno. Cuánto necesito que papá, cuando era chico o chica, me haya abrazado fuertemente. Y capaz que papá era muy débil y no tenía carácter para imponer su autoridad. O quién sabe, también tú, Señor, te lo llevaste cuando yo era muy niño, o niña o joven. ¿Cuánto necesito hoy, Jesús, sanar con tu protección, con tu paternidad, la falta de amor y de cuidado, tanto de mamá como de papá? Sáname, Señor. Sáname, Señor. No encuentro palabras.
Tú llenas mi corazón, tú llenas mi espíritu de la soledad, tú me quitas la angustia y la tristeza, tú me devuelves la alegría que he perdido, tu amor me saca el odio, la bronca y tu perdón me quita el rencor, el resentimiento, tu paz calma toda violencia de mi espíritu y de mi ser. Qué grande eres, Jesús, qué amoroso eres, Señor. Cuánto te necesito en este momento y en este lugar, hoy aquí en Santiago, en esta iglesia, en este lugar donde tú te estás haciendo presente y la presencia de tu Espíritu está sanando las heridas interiores. Señor, quítame todo complejo. Quítame todo complejo de culpabilidad. Quítame todo pesimismo, todo negativismo, pero sobre todo toda dureza de mi corazón, para que pueda encontrarte, Jesús, para que pueda curarme en mi alma, en mi espíritu, en mi mente, en mis sentimientos, en mis afectos, en mis emociones, en mis vínculos, en mi cuerpo. Tú lo puedes hacer, Señor, porque para ti no hay nada imposible y porque yo creo en vos y creo en el poder de tu Espíritu Santo. Gloria y alabanza, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Te alabamos, Señor, porque tu sanación hoy es posible. Vamos a ponernos de pie, hermanos, a alabar al Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos y te damos gracias porque tu Espíritu está sobre nosotros y porque hoy nos estás trayendo vida, porque hoy nos estás trayendo curación, porque hoy nos estás trayendo sanación, porque hoy nos estás trayendo liberación. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Gloria y alabanza. Gloria y alabanzas al Padre. Gloria y alabanzas al Hijo. Gloria y alabanzas al Espíritu Santo. Gloria y alabanzas a Dios, uno y trino. Te alabamos, Señor, porque tu amor es grande. Te alabamos por tu paz. Te alabamos por tu misericordia. Bendito seas, Jesús.
Sayurusar. Hoy te hablo al corazón. Escucha mi palabra. Levántate de tu postración, porque te doy vida, dice el Señor. Guruse halasai halatas nasaya lavarasna. Hirusu halasna sahatasni. Kayuska halanason. Estoy curando tu herida. Estoy tirándote aceite sobre ella para que cicatrice con mi amor. Hija, ten ánimo, confía en mí, dice el Señor. Kuruske nahala ila marasna sayusna, habalaya nahala say. Te he traído aquí, tú no viniste, sino yo te traje para que conozcas mi amor, para que recibas mi perdón, para que te levantes de tu enfermedad. Eres sana, estás sana, dice el Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado sea Jesús. Bendito sea Señor. Gloria a Dios. Toma tu camilla y anda.
Esta es la sanación física. Hoy el Señor también está curando cánceres. Hoy también el Señor va a curar enfermedades crónicas. Hoy también el Señor puede curar tu asma, tu tumor, tus problemas de huesos, artrosis, tus problemas digestivos, respiratorios, tus problemas inclusive de debilidad del sistema inmunitario, toda enfermedad física, porque el carisma es para cada uno de nosotros, hermanos. Gracias. No necesariamente uno tiene que ser santo para que el carisma, para que el Espíritu Santo obre. Jesús, las curaciones que hacía, pueden sentarse, las curaciones que hacía no eran curaciones solamente, no eran curaciones solamente para manifestar que el reino de Dios estaba. Esa era lo principal, pero no era solamente por eso. Fíjense que él pedía a los que eran curados que no digan nada. Al leproso, por ejemplo, le manda que se presente al sacerdote y que ofrezca la ofrenda. Al ciego de nacimiento le dice que no diga nada. Y acá, fíjense, en este paralítico de la piscina de Bethesda, se escabulle entre la multitud Jesús. Entonces, ¿qué movía a Jesús a curar a los enfermos? ¿Qué está moviendo ahora en este momento para que Jesús nos cure y nos sane? El amor, la compasión. Misericordia. Jesús no solamente implantaba el reino con la curación y la sanación, sino también lo hacía por compasión al enfermo. Porque la enfermedad produce tribulación, produce angustia. Una enfermedad física produce también un decaimiento en el ánimo. Algunas veces cuando estoy enfermo físicamente no tengo ganas de hablar, no tengo ganas de relacionarme bien con los otros, hasta se me quita las ganas de trabajar o de comer. Por eso es importante la salud integral, también la del cuerpo, porque somos una unidad. Mi alma no anda por allá y mi cuerpo por acá. Somos una unidad. Ya lo decía el famoso psiquiatra Víctor Frankl, que crea la logoterapia, el hombre busca de sentido, ¿no? Y que es una de las terapias que se usa mucho en la Iglesia Católica, porque habla del espíritu, porque habla del inconsciente espiritual, porque habla de Dios. Uno de los libros de Víctor Frankl es La presencia ignorada de Dios. La presencia ignorada de Dios, de Víctor Frankl. Y él dice que el ser humano es una unidad bio, psico, socio, espiritual. Biológica, corporal, física, somática. Bio, psico, que implica la mente, los sentimientos, las emociones, la historia, la parte psicológica, el carácter, la conducta. Social, que implica los vínculos, las relaciones con los demás. Vivimos en familia, vivimos en grupo. Y espiritual, que es nuestra alma, nuestro espíritu. Entonces, cuando viene la sanación, viene a todo el ser. Viene principalmente al alma, al espíritu, pero también viene a la mente, al sentimiento, a la emoción y al cuerpo. Por eso el Señor quiere que esté curado, que esté sano, sí, y no tengo que dudar. El Señor quiere la curación, sí quiere la curación. Pero ¿qué pasa, Padre, con esos santos que vivían enfermos, si eran santos? Hay algunas veces que las enfermedades entran dentro de los designios de Dios como una forma de purificación del alma, como una forma de santificación de la persona. Pero son excepciones, no es lo general. Lo general, y que esto se ha derramado por esta nueva corriente del Espíritu Santo, es que quiere curarnos a todos, y también del cuerpo. Por eso tenemos que buscar, por supuesto, que depende también mi edad cronológica y todo eso. Implica también mi carga genética, implica también la herencia que
que yo recibí de enfermedades familiares implica mucho lo intergeneracional también. Implica, sí, por supuesto. Pero hermanos, no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible. ¿Qué le dice el arcángel San Gabriel a la Virgen María cuando ella le contesta? Como si yo no conozco varón alguno. Le dice, mira, tu prima Isabel, que ya está entrada en la vejez, está de 6 meses embarazada. Porque no hay nada imposible para Dios. Así lo dice el arcángel. Hermanos, para nosotros tampoco. El Señor quiere curarnos y no tenemos que dudar. A ver, levanten la mano los que quieren ser curados hoy. Yo también. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Lo va a hacer. Lo va a hacer con cada uno de ustedes también. ¿Pero qué pasa con este hombre? Cuando, porque le preguntan los judíos, los que eran enemigos de Jesús, le dicen, pero ¿cómo puede ser que estés con la camisa si no se trabaja día sábado? Acá entra en juego también otra discusión que tiene Cristo con los fariseos y que ha curado también al hombre de la mano paralizada, del hombre de la mano izquierda, derecha, que está paralizada, y lo cura en la sinagoga un día sábado. Y entonces Jesús que le responde a esos fariseos en la sinagoga, el hombre no es para el sábado, sino el sábado para el hombre. El hombre no es para la ley, sino la ley es para el hombre. Los 10 mandamientos nos dio Dios para servirlo mejor a Dios y para que nosotros estemos bien. Pero están al servicio de nuestro bienestar. Nosotros no somos esclavos de las leyes. ¿Qué pasa en un país si tiene una ley injusta que va contra mi conciencia y contra los principios cristianos? ¿Estoy obligado a obedecerla? No. No estoy obligado a obedecerla porque va contra los principios cristianos. Y no estoy cometiendo ningún delito, aunque para la sociedad que impuso esa ley injusta, sí. Nos ha pasado en Argentina con un médico que se negó a practicar el aborto en el interior del país, no en La Pampa, en la provincia de La Pampa. Este médico se negó porque era cristiano, católico, y él se negó a practicar el aborto y lo metieron preso y lo enjuiciaron porque está la ley a favor del aborto en Argentina, ya fue aprobada. ¿En qué año? En la época de la pandemia, en el 2020, mientras estábamos todos encerrados, entre gallo y medianoche, se aprobó la ley a favor del aborto. También, entre gallo y medianoche, en España, en Navidad del 2020, se aprobó la ley de eutanasia, que es el suicidio legalizado. El suicidio legalizado es la ley a favor de la eutanasia. Y se aprobó un 23-24 de diciembre, antes de Navidad, esa ley en España. Y así estamos. Así vamos. Porque de esto lo pintan de cosas progresistas. Y no tiene nada que ver con el progresismo, sino es una involución. Es un volver para atrás. Ya las leyes contemplan cuando tiene que haber un aborto que también lo acepta la Iglesia. Hay algunas veces cuando está en peligro la vida de la madre o la vida de la criatura, o salvan a la criatura o salvan a la madre, ahí la madre y el padre pueden aceptar que muera el hijo para que viva ella. Esto está aceptado por la Iglesia. Entonces este aborto está permitido porque corre peligro la vida de la madre. Pero también la madre se puede negar, como pasó con una santa italiana que fue canonizada. ¿Cómo se llama? Bianca, ¿no? Pero no puedo hablar el apellido. Yanna. Bueno, pero bueno, ahora no es Yanna. El tema Yanna, ¿no? Yanna. Yasna.
Bueno, ella, por ejemplo, y el marido, ella consultó con el marido y ella aceptó morir para salvar a la criatura. Y el hijo o la hija vive, ¿entienden? O sea, estas cosas significan un heroísmo en la fe. Esto es la entrega de esa alma a Dios. Por eso el Señor nos va a pedir algo para la curación física, que creamos. Porque si no creemos, estamos impidiendo la acción del Espíritu Santo en nosotros. Estamos impidiendo la curación de Dios en nosotros. Por eso para la sanación física hay que creer. Hermanos, yo celebro misas de sanación hace años, dije al comienzo. Y he visto cómo ha habido gente que se sanó de cáncer, de tumores, de epilepsias, de problemas digestivos. Una mujer, amiga, conocida, hemos rezado mucho por un tumor gravísimo en las mamas. Estaba, ya había hecho quimioterapia y ya había pasado todo el periodo de quimioterapia, pero se había disparado en las cadenas ganglionares el tumor. Entonces redoblamos la oración, hicimos como una terapia de oración, varios momentos de oración, y ella le invitábamos que vaya a la misa de sanación. Después de 3 meses empezó a desaparecer. Y lo corroboró los estudios médicos. Al 4 mes desapareció todo. Y la mujer se curó totalmente. Por el poder de Dios, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, la oración de sanación es una realidad. Y cada uno tiene algunos conocimientos. Yo ayer explicaba en Viña del Mar, que di también una charla, la sanación de mi sobrina, que se curó también de una enfermedad congénita, genética, que es el Niemann-Pick, y posee que no vive hasta los 5 años. Hicimos cadenas de oración, oramos, hicimos misa de sanación, también le pedimos a las carmelitas, a las clarisas que recen, las contemplativas, y ella hoy tiene 14 años. O sea, pasó el periodo, María Luz se llama mi sobrina, y pasó el periodo de esa enfermedad. Ya mi prima había tenido otra nena, porque de 4 hijos, con esta enfermedad genética del Niemann-Pick tipo C, de 4 o 3 sale con la enfermedad y 1 sano. Y la hija anterior murió, Mercedita, a los 3 años. Y María Luz de nuevo saca la misma enfermedad. Ella ahora, mi prima, tiene una sola hija, que es María Luz. No quiere tener más por el miedo que le causa de que los hijos sigan con esta enfermedad. La enfermedad dice que no vive hasta los 5 años. Antes de los 5 fallece. Bueno, es una enfermedad, el tipo C, la más grave del Niemann-Pick. Es una enfermedad genética que tiene que ver con los genes defectuosos que tenemos en el genoma humano. Y esto se conoce, hoy se trabaja mucho, la medicina genética está trabajando en estos tipos de enfermedades, que no son nuevas, que existían, pero se descubren ahora con el estudio del genoma humano y los análisis genéticos. Pero hemos rezado por María Luz y hoy María Luz tiene 14 años, para la gloria de Dios, gracias a la oración hecha con fe. Pero, ¿qué le dice Jesús a este hombre? Y con esto voy finalizando. Creo que sí, ¿no? ¿Tenemos? Ah, ¿estamos bien? ¿A qué hora? No sé. Sí, sí, ahora. Miren, dice así, cuando se encuentra de nuevo. Lo encuentra en el templo y le dice Jesús, mira, ¿has recobrado la salud? No peques más, para que no te suceda algo peor. Esto es algo muy significativo, muy importante. ¿Qué significa esto? Conversión.
A ver qué es. Mira, has recobrado la salud. No peques más, no sea que te suceda algo peor. O sea, da a entender que la enfermedad que él tenía era producto de qué. Pecado. Un pecado. Del pecado. Es claro. Acá en la Sagrada Escritura nos muestra que hay pecados que enferman el cuerpo. Principalmente enferman el alma, el espíritu. Sobre todo los pecados graves, mortales. Pero hay pecados que enferman el cuerpo. Lo decía el padre Darío Betancourt. Por ejemplo, el padre Agustín Sánchez. También hay pecados, por ejemplo, yo hice retiro con el padre Agustín. Y sí, en Buenos Aires iba mucho por Argentina. Y con el padre Darío también. El padre Darío todos los años iba 2 o 3 veces por Argentina. Y él dice que, por ejemplo, la ira, el resentimiento, la bronca, ¿qué te enferma? ¿Qué órgano te enferma? ¿Habrán escuchado? El hígado, ¿cómo decirlo? El hígado, la vesícula, el aparato digestivo. El colon, por eso todo el aparato digestivo te enferma la ira, la bronca, sobre todo la violencia de la ira trabaja mucho y enferma muchísimo el hígado. Por eso algunas veces uno tiene ataques de hígado después de un gran disgusto o de una gran discusión. Y le agarra dolor de cabeza y descompostura. La tristeza, por ejemplo, que enferma. Los pulmones, las vías respiratorias. ¿Y qué más? Algo importante que atacó el COVID. El sistema inmunitario, las defensas. La depresión produce unas bajas de defensas. Y cuando te bajan las defensas, ¿qué te sucede? Te agarra cualquier bacteria, cualquier virus. Te puede enfermar. Entonces, hay enfermedades ahí que están producidas por el pecado. No todo pecado enferma el cuerpo, pero hay algunos que sí. Lo dice también una famosa doctora de la Iglesia, la última doctora de la Iglesia declarada por Benedicto XVI, que es Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen dice que hay pecados que enferman el cuerpo. Por eso el que está en gracia es una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que está en amistad con Dios, el hombre nuevo, la mujer nueva, ha triunfado sobre el hombre viejo, la mujer vieja. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, así que a sanarse. El Señor quiere nuestra curación, pero quiere que también salgamos del pecado. Amén. Gloria a Dios. No peques más. No será que te suceda algo peor. Y no es juego. Es algo de verdad. El Señor quiere la salvación del alma, sí. Pero quiere que también el cuerpo esté bien. Por eso busquemos la salud integral, hermanos. No nos olvidemos. Vamos con el canto. Ponte de pie. Ponte de pie. Thank you.
gracias porque estás sanando nuestros corazones. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús, porque quieres sanar nuestro cuerpo también hoy, Señor. Gracias porque quieres sanarnos de todas nuestras enfermedades. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Levantemos los brazos hacia el Señor, hermanos, y alabemos su nombre. Y ante esta alabanza, que esta alabanza nos cure nuestro cuerpo. Te alabamos, Jesús, porque tú nos traes la salud. Te alabamos, Señor, porque tú quieres curar nuestro cuerpo, porque tú quieres curar toda la enfermedad del cerebro, del sistema nervioso central. Gloria a ti, Señor. Te alabamos porque estás curando toda enfermedad de los ojos. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas porque estás curando toda enfermedad de los oídos, de la boca, de la garganta, de los pulmones, de los bronquios. Gloria y alabanzas. Gloria y alabanzas. Porque tu mano poderosa hoy está tocando nuestro corazón y nos está curando de toda enfermedad del corazón. Gloria y alabanzas. Gloria y alabanzas. Gloria y alabanzas. Gloria a ti, Jesús. Amén, Señor. Gloria, alabamos, te bendecimos, te adoramos, porque estás curando nuestra sangre, Señor. Gloria y alabanza, Señor Jesús. Gloria, te alabamos, porque estás curando todo nuestro sistema pulmonar, nuestros bronquios y todo el aparato digestivo también, Señor. El esófago, el estómago, el hígado, los intestinos, el colon. Gloria a ti, Señor. Bendito seas. Honrado seas. Ábalas caiza para la luz. Para ir hasta la luz. Para la luz. Thank you.
que cuando era joven fue echada de su casa, la echó su familia. Esta mujer está hoy aquí y está recibiendo la curación también de su sangre y de su cuerpo, porque está perdonando a su familia. Gloria a ti, Señor. Alabado seas, Señor. Bendito seas. Glorificado seas, Señor. Bendito seas. Hay un hombre que tiene problemas también digestivos. También el Señor está curando su esófago y su estómago. Va a curarse de su reflujo, va a curarse de su acidez. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Jesús está tocando en este momento todo su aparato digestivo. Va a sentir unas puntadas, pero luego un alivio. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Alabado seas, Señor. Bendito seas. Glorificado seas, Señor. También hay una mujer que está pidiendo por su hija, que no puede tener hijos. Está pidiendo para que su hija sea fecunda. El Señor está escuchando esta oración de esta mamá. Y su hija, dentro de un tiempo, va a procrear. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas. Honrado seas, Jesús. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor. Gloria a ti. Barajala y anabarazaya anabarazaya. Barajala y anabarazaya anabarazaya. Barajala y anabarazaya. Se está dando esta oportunidad hoy, dijo para sí misma, voy a esa reunión, voy a ese encuentro, porque hoy Dios me tiene una respuesta y Dios te va a dar una respuesta. Es más, Dios te dio la respuesta a tu corazón. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Dice el Señor a una hija, te doy ojos nuevos, tus ojos serán renovados. Gloria a ti, Señor. Alabado sea por siempre, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Señor. Para salir los hijos, para llamarnos a Jesús, para regresar. No te desanimes, no te desanimes. Solo confía en mi palabra, dice el Señor. Ten ánimo, porque la tormenta todavía sigue, pero yo te sostengo y no te abandonaré. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas. Honrado sea, Señor. Gloria y adoración. Hay una mujer que sufre de ataques de pánico. En este momento va a sentir una gran alegría en su corazón. Va a sentir el fuego del Espíritu Santo. Que el Señor está quemando sus miedos. Va a sentir fortaleza y el miedo se irá. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Bendito seas. Honrado seas. Ni
El Señor dice también a una mujer que la mano de Él está sobre su cabeza y va a sentir un calor alrededor de sus oídos y de toda su cabeza y su cuello. Está siendo curada, está siendo curada de una migraña crónica. Gloria a ti, Señor. Alabado seas, bendito sea el Señor. El Señor le dice un nombre de manera muy especial que está aquí: basta que creas y verás mi gloria sobre lo que me pides. Gloria al Señor. Creemos. Ambas las caes, amada y adelante. Dulos que iban a la esperanza. El Señor dice a un hombre: te envío a que proclames mi palabra. En el servicio yo te guío. Gloria a ti, Señor. Alabado seas. Gloria a ti. Bendito seas. Bendito seas. Gloria y alabanzas. Alabado seas, Señor. Gloria a ti, Jesús. Te alabamos, te damos gracias, Señor. Te honramos. Vamos a esta
Cristo, yo te amo. Confésale al amor. Cristo, yo te amo. Eres fiel de Dios. No hay nadie como tú. Dice que Jesús le dice: mira, has recobrado la salud, no peques más para que no te suceda algo peor. También está hablando de otra cosa importante. ¿Qué cosa importante? Que tenemos que perseverar en el bien para seguir siendo sanos, que tenemos que perseverar en el camino de Dios. No venir a curarlo y después, viva la pepa. No venir a curarlo y después, como decimos allá en Argentina, seguimos de joda. No, sino perseverar en el camino de Dios, perseverar en la oración, perseverar en la comunidad, perseverar en la fe. Y esto es importante porque si no, no vale. El Señor quiere curarnos, pero quiere salvarnos integralmente, yo dije. Y el alma, ¿cómo se cura y se sana? Viviendo en gracia, estando en gracia de Dios, no pecando, no volviendo al vómito de mi vida anterior, porque si no, no va a haber curación. Me va a suceder algo peor, como dice la Escritura, si yo vuelvo a pecar. Entonces yo tengo que perseverar en este camino. Si yo me encontré con Jesús, tengo que seguir con Jesús. Si yo me encontré con el Señor, tengo que seguir con el Señor. No porque me he encontrado con Jesús, después voy a ver, a probar a los espiritistas, a ver qué me dicen, si me curan de verdad o no. O voy a consultar a la bruja para que me tire las cartas. No, hermanos. O voy a hacer una terapia con el chamán de turno en la montaña. Estas cosas me perturban y estas cosas me llevan más a la confusión. Cuando uno va a visitar, yo fui a visitar el lago Titicaca, ahí en Bolivia, y una parte es de Bolivia y otra parte es de Perú. El lago, ¿no? Es enorme. Y querían, nos dicen a nosotros, yo iba con un grupo de gente porque fuimos a visitar los santos limeños también, que son Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, San Francisco Solano, que es franciscano, Santo Toribio Mogrovejo, San Juan Macías, son todos los santos de Lima, y está la casa, la tumba, los restos allí. Es muy linda esa peregrinación. Y de paso fuimos por Bolivia y Perú. Y la guía nos dice a nosotros, sabiendo que yo era sacerdote: ¿quieren ir a ver a un chamán en la montaña? Y un grupo de hermanos dudaban. Pero ese chamán no da la solución. Sí, puede ser un sabio de la tierra. Pero cuando yo estuve, por ejemplo, en La Paz, la guía nos llevó al convento franciscano antiguo, de estilo arquitectónico churrigueresco, que es el barroco americano o latinoamericano. Y toda la entrada de la iglesia estaba toda trabajada, tallada en columnas, la columna, ¿no? Y había un montón de frutas, de ángeles, de imágenes, y estaba la Virgen María sentada. Y nos dice: ¿sabe lo que es esto, padre? No, le digo. Este es el cambio que hicieron los misioneros franciscanos acá en Bolivia
cuando vinieron en el 1600, 1500 y pico, 1600, y cambiaron la Pachamama y le dijeron a los aborígenes que la Pachamama es la Virgen María. Y los aborígenes pudieron dejar la Pachamama para volcarse a la Virgen María. Hoy la gente deja a la Virgen María para volver a la Pachamama. ¡Qué increíble! Hay como una vuelta al neopaganismo, una vuelta a lo que era de antes, sin Cristo, sin Dios, sin el Evangelio. Y esto también es pecado, y es pecado de idolatría. Cuando yo me voy a un brujo, a una bruja, a hacer un maleficio, porque una persona la odio, no la quiero, o no quiero que mi hijo o mi hija ande con esa loca, o mi hijo ande, o mi hija ande con ese desgraciado, me voy a la bruja para que se vaya, se aparte. Yo estoy cometiendo un pecado de idolatría, porque estoy prefiriendo un ídolo a Dios, a una bruja o un brujo, a un arte mágica, a un, algo que tiene que ver con el ocultismo, antes que Dios, que es luz, que es salvación, que es vida. Y cuando yo hago maleficios y practico los maleficios, que son una forma de idolatría, estoy abriendo las puertas y las ventanas en mi casa a los demonios. A los demonios. Sobre todo si es un padre o una madre de familia, si es un jefe del hogar y hace eso por su familia, abre las puertas de la familia y de la descendencia al mal. Que después hay que cerrarlas. Por supuesto que el demonio existe y que no es leyenda, ni cuentito chino, ni cosa para niños. Lo dice Pablo VI, San Pablo VI, en una catequesis sobre el diablo, dice que el demonio es un ser perverso y pervertidor. No es un principio filosófico, algo etéreo, algo abstracto. No es la guerra es el demonio, no. Es un ser perverso y pervertido que existe, pervierte a la gente, pervierte a las masas, pervierte con ideologías confusas algunas veces, infectando la mente de muchos. Ya lo hemos visto en la historia de la humanidad. Las guerras que se han armado no solo por el dinero, antiguamente también por las ideas. Hermanos, el demonio dice que su mayor astucia es hacernos creer que no existe. Esto lo dice Pablo VI, que la mayor astucia que tiene Satanás con nosotros es hacernos creer que no existe. Y existe, y está presente, y nos tienta, y nos lleva al pecado. El demonio se alimenta de pecados. Cuando más pecamos, más alimento le damos a Satanás. Por eso es importante vivir en gracia de Dios. Vivir en gracia de Dios. Perseverar en el camino, perseverar en el grupo, perseverar en la fe. Hermano, la salud será grande. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por un tanto. Puede faltar todo en la vida. Pero nunca quiero que me falte el deseo de amarte, hasta el fin.
lo marcas al extremo. Si me digas tanto lo quiero, como los que se han enamorado, yo te canto mi amor. Creo que están afuera, no sé, ustedes lo indican. No sí. Sé, por acá, ¿no?